Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, el InGTV. El día de hoy vamos a hablar de internet. Con las nuevas velocidades que están manejando los proveedores, hemos tenido ciertos problemas. Y si le diste clic a este video, posiblemente tengas el mismo problema que yo tuve. Y es que aunque hayas pagado por un servicio de cierta velocidad en tu proveedor de internet, en tus computadores no te está dando la velocidad que contrataste. En mi caso, yo tuve dos problemas. Uno, en la red cableada. La red cableada como tal, sobre todo en Windows 10, tiene un cierto problema, el cual pues hay que revisar. Entonces les voy a mostrar eso. Pero antes, quisiera decirles que si les gustan estos videos, por favor, me apoyen con un like. Si no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse al canal. Y si no quieren perderse las notificaciones cuando salga un nuevo video, cliquen la campanita. No siendo más, vamos a resolver el primer problema. Si tienes una red cableada y estás en Windows 10, es posible que el mismo Windows 10 te esté haciendo una mala pasada. Entonces vamos a revisar si es Windows 10 el que te está haciendo el cuello de botella en tu internet. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar al administrador de dispositivo. A buscarlo por acá. Administrador de dispositivo. Una vez entremos al administrador de dispositivos, que es este que está acá. Bueno, aquí tenemos varias cositas del hardware del computador. Vamos a buscar adaptadores de red. En adaptadores de red vamos a buscar nuestro adaptador de red que maneja el Ethernet. Entonces aquí nos van a salir un montón de fichitas. Vamos a irnos a avanzado. Aquí en avanzado vamos a buscar velocidad y duplex, que en algunos puede estar como speed and duplex, y por lo general está en negociación automática. Entonces vamos a quitarle la negociación automática y vamos a buscar 1 GB. Listo, eso queda aplicado de una vez. Cerramos y vamos a comprobar que sí esté. Entonces vamos a configuración. En configuración vamos a redes y aquí en redes vamos a ver propiedades. Y en las propiedades veremos que ya tenemos 1000 sobre 1000 megabytes por segundo. Y con eso se nos quita el cuello de botella que teníamos de 100. Esa era una de las cosas que estaba ocurriendo en la red cableada. Ahora bien, el segundo problema que tenía era con la tarjeta de red inalámbrica. Portátiles como este que tengo acá atrás, que es un HP del 2017, increíblemente no cuenta con una tarjeta de red inalámbrica dual band. Este que tengo acá, que es un Mac, es más antiguo, ya cuenta con una tarjeta de red dual band, lo cual me permite navegar a la velocidad que es. Por otro lado, como les comenté, este HP no trae tarjeta de red inalámbrica dual band, por lo cual tuve que comprar este aparatico de acá. Es el TP-Link Archer T3U, o bueno, como lo quieran decir, Archer o Archer o como le quieran decir. Este es AC1300, como pueden ver acá tiene unas velocidades, véanlo, 867 en 5 GHz y 400 en 2.4 GHz. Entonces este es el aparatico, ¿sí? Como tal, al conectarlo al computador directamente, voilà, se solucionaron los problemas de la velocidad del internet. Me dio la velocidad full. En cuanto a señal, una señal excelente. No es necesario que compren este, hay otros. Está por ejemplo uno que es AC600 y pues es básicamente lo mismo, no tiene ciertas características, pero es una opción también interesante si quieres resolver ese problema de la tarjeta de red. Y quedó resuelto el cuello de botella que estaba generado, uno por la tarjeta de red inalámbrica y el otro por el Windows 10 que no dejaba utilizar correctamente el internet, o bueno, por la configuración del hardware que tiene el computador. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido. Y si es así, por favor, un like, un comentario para que me ayuden con el algoritmo. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, cliquen la campanita si no quieren perderse las notificaciones cuando salga un nuevo video. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.